Sin más demora, vamos a invitar a Paul Ostrom acá al escenario. Gracias. Un aplauso por pasar acá, por favor. Gracias por la invitación de estar aquí en Perú con ustedes. Y me pidieron si pudiera dar el discurso en español. Y entonces empecé a aprender español esta mañana. Y Melvin Escudero es mi maestro de español. Y entonces toda la culpa es de él. Hace algunos años yo vi un discurso en Argentina. Y estaba practicando en español y una chica levantó la mano y dijo, Señor, ¿sería posible cambiar a inglés? ¿Por qué? Porque no te entiendo. Entonces, si levanten la mano y que cambiar a inglés, mejor para mí. Pero si está bien con ustedes, yo voy a practicar el español esta noche. ¿Está bien? Sí, dale. Ok, gracias. Bueno, yo he empezado un negocio cada 2 años desde que era niño. Y hice una entrevista esta tarde con un periódico que se llama El Comercio. Y empecé desde era 8 años cuando tuve una carta de limonada y, ¿cómo se dice? Carrito de limonada, empujando por la calle. Y desde 8 años mis padres no me cuidaron mucho, muy bien. Y también tenía un negocio de cortar césped y limpiar albercas. Y tuve un restaurante también y un negocio de agua purificadores de agua. Y muchos negocios pequeños. Cada 12 años empecé un negocio, lo vendí, empecé nuevo. Y un día un hombre me hizo esta pregunta. Tú pareces como un joven muy listo. Pero no estás trabajando muy inteligente. Dije, ¿qué quiere decir esto? Y dijo, bueno, tiene 24 horas en el día. ¿Sí? Todos nosotros tenemos 24 horas. Podemos usar este tiempo acabando pozos o haciendo cohetes para ir a la luna. Y me hizo la pregunta, ¿no sería más divertido ir a la luna? Digo, ¿qué? ¿Estás acabando pozos ahorita? Jamás lo que está haciendo ahorita no va a llegar a ser una vida exitosa. Y dijo, entonces, ¿qué me está diciendo que tengo que pensar más grande? Sí, tiene que pensar más grande. Es más fácil pensar grande. Puede levantar más dinero más fácil. Puede acercar más a personas, empleos y miembros del equipo más capaz y listos para, si piensa más grande. Entonces, desde este entonces, yo cambié mi manera de trabajar. Y no trabajé, desde entonces, en negocios pequeños, pero en ideas grandes. Y la próxima compañía empecé era un negocio de software. Y me fracasó. Pero aprendí mucho más que los fracasos de los compañías donde gané. Después me fui a la universidad. Bueno, no era la universidad, era una compañía de donde trabajé 4 años. Era como la universidad para mí. Y aprendí mucho de trabajar por otra compañía. Y después salí para hacer otra compañía. Y me casé. Y desde entonces he empezado más que 100 compañías, 120 compañías de alta tecnología. He invertido más que $1,000,000,000 en estas compañías en el último más que 15 años. Y yo quiero compartir algunas ideas que he aprendido sobre estos años. Hay muchas maneras de ganar y también de fracasar. Y voy a hablar de 3 secretos de todas las compañías que si quiere hacer una compañía de un fracaso.
Ahí está en el lugar correcto esta noche. ¿Todos vinieron por esto? ¿Sí? ¡Qué bien! Entonces vamos a aprender cómo fracasar. Y ojalá que mientras que aprendemos de estas lecciones de fracasamiento, podemos aprender cómo no fracasar, ¿no? Entonces, la primera... Bueno, si algunos no piensan que tengo credenciales de fracaso, sí lo tengo. Ahí está. Y de estas compañías, y una cosa que aprendí es lo más dinero que invierto en una compañía, antes que tiene su proposición de valor, que entonces bien entendido, lo más dinero que invierto, lo más alto de probabilidad de fracaso. Esta compañía Levanta, es un buen nombre, porque levantaron 90 millones de dólares. Y este nombre aquí, bueno, no sé si es una mala palabra en Perú, pero en México sí es una mala palabra. No voy a decirlo. Y un hombre me preguntó, ¿quién le llamó este nombre? Hay un carro en los Estados que se llama Nova, ¿no? ¿Nova? ¿El carro Nova? Sí. Bueno, esto gana. Entonces, y dijo, ¿quién llamó este nombre Cochito? Y no sé, o lo siguió. ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿El conocimiento? No sé, algo así. No, él dice, es una mala palabra aquí en México. Oh, sí, es el F-word. Oh. Y bueno, yo entiendo porque todos los inversionistas were screwed on this deal. Perdieron todo. 30 millones de dólares. Y Exigen, 35 millones de dólares perdido. Pero cada uno de estos, levanta, si hubieran invertido 35 millones de dólares en ustedes, ¿malgastaron este dinero? ¿Lo pierden? ¿Lo fracasan? No. ¿Por qué? Porque, no sé, quizás, pero ellos también pensaron que iban a fracasar. Y nosotros tampoco no íbamos a invertir tanta cantidad de dinero en una compañía que pensamos que iba a fracasar. Entonces, aprendimos muchas lecciones. Yo quiero compartir algunas de esas lecciones con ustedes. La realidad es que, bueno, también tuve algunos éxitos. Vendimos algunas compañías, tuvimos un IPO y con mucho valor. La realidad es que la mayoría de las compañías se fracasan. Más que 80% de las compañías fracasan entre 5 hasta 7 años. Y fracasa por muchas razones, ¿no? Pero no vamos a hablar de todas las razones. Vamos a hablar de tres razones. Primero, la primera razón que de nuestros en investigación que fracasan los emprendedores es que empiezan una compañía sin tener en mente quién es el cliente. ¿Puede poner la volumen? Speakers, sí, gracias. Sin tener en mente quién es el cliente de esta compañía. Yo estaba platicando con mi hermano, quien es emprendedor en Silicon Valley. Y dijo, me hace recordar de una experiencia de Homer Simpson. Y sí, recuerdo, en el año 2 de Los Simpsons, Homer encontró que tenía un hermano que tenía una compañía de carros, se llama PM Motors. Entonces, tengo esta lección de emprendimiento de Homer Simpson. Okay, Homer, pick out anyone you want. Escoge, cualquier hermano. You want to give me a car? ¿Quieres dar un carro a mí? There's maybe $40 worth of steel in them. Me cuesta $40. Yeah, I'd like a big one then. Quiero un gran big one. Why not? Because Americans don't want big cars. Well, then give me one without the pep. Sorry, my cars don't have pep. Why not? Because Americans want good mileage, not pep. Homer, tell the nice man what country you come from. America. Get out, you moron! This is why we're getting killed in the marketplace. Instead of listening to what people want, you're telling them what they want. Homer, I need your help. You do? Yeah. I want you to help me design a car.
A car for all the home extensions out there. And I want to pay you $200,000 a year. And I want to let you. Here, here, and here. You can never find your horn when you're mad. And they should all play La Cucaracha. And do it for us. And sometimes the kids are in the back seat. They're hollering. They're making you nuts. There's gotta be something you can do about that. Maybe a built-in video game you can entertain? You're fired! What is my brother paying you for? What about a separate soundproof bubble gum for the kids? With optional restraints and muzzles. Bullseye! And another thing, when I get in the motor, I want people to think the world is coming to an end! Run, run, run! Ladies and gentlemen, esteemed stockholders, members of the press, Your Holiness, tonight, we are going to witness automotive history. All my life, I have searched for a car that feels a certain way. Powerful like a gorilla, yet soft and yielding like a Nerf ball. Now at last, I have found it. Ladies and gentlemen, presenting a car designed for the average man, the Homer. Ok, Homer pensó que él era cliente de este carro. Pero ¿qué dijo el mercado? El mercado dijo que no, no vendieron nada. Y la última pantalla de esta película, había sacando el nombre de PM Motors y poniendo el nombre de una corporación de japonés que compraron el bankrupted company de Homer Simpson's hermano. Y el hermano está diciendo, no quiero verte jamás en tu vida, mi vida. Entonces, Homer hizo este carro, tiene un bowling trophy arriba, un bubble gum para la suegra y los niños. Y A-track tape player y otras cosas que no valen mucho, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que es muy, muy, muy chistoso, pero sucedió en realidad en Detroit, con el carro de Edsel. El Edsel, el mercado recibió Edsel como los personas en el cartoon recibió el Homer. Y el Edsel fue designado o designed por la familia de Ford, pero lo nombraron del nieto de Ford, que era quien se murió. Entonces nadie quiso decir nada malo sobre el carro porque era el nieto muerto de Ford. Y entonces cuando era todo secreto la construcción del carro. Cuando salió el carro al mercado, era el perdido más grande en la historia de la industria automotriz. El fallo que era tan grande y que casi mató la compañía Ford. 6 años después, Ford, a través de un equipo de diseño de Lee Iacocca, fue dirigido por Lee Iacocca, convirtió en el mejor éxito en la historia del automóvil, el Ford Mustang. ¿Qué era diferente en la misma compañía 6 años después? ¿Qué hicieron diferente los que construyeron hicieron el diseño de Mustang o diferente de Edsel? Bueno, Lee Iacocca tenía un equipo de diseño, empezó con el diseño. Y también trajeron esposo y esposa a una sala de exposición de Mach para juntar comentarios en el proceso de diseño, características y precio, y tomar la opinión del mercado. Mientras que estaban diciendo, diferente de Edsel era todo secreto hasta que aprendió. Lo lanzado al mercado. Yo también tuve una experiencia así cuando estuve trabajando por una compañía que se llama Folio.
en el año 1987 y fue fundado la Corporación Folio. Ellos fueron los primeros motores de búsqueda en el mundo. Antes de internet, antes de ventanas de Windows, el primer motor de búsqueda. Yo era el product manager de esta compañía. Y yo fui el product manager para el primer producto de Windows. Cuando ese producto de search de Windows. Y cuando recibí un premio para mi proyecto de muchos periódicos en los estados, hicieron una cosa así. Era un, y voy a decirlo en inglés. Yo gané el premio de, el software es un Mixmaster Slicer Dicer Gintsu Knife de Software Products. Dijeron que hace todo, pero no sabemos exactamente qué hace. Yo hice un producto sin saber quién es el cliente. Y en este producto, nosotros vendimos este producto a 85 mercados, 24 aplicaciones. Entonces, la intersección de mercado y aplicaciones, 2040. Yo hice una compañía para todos, pero para nadie. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes aquí han empezado una compañía sin pensar quién es el cliente? Yo arrepentí de hacer esto. Y bueno, yo pensé que estaba haciendo un cohete muy rápido y que vamos a ir a la luna, pero realmente que estuvimos haciendo era algo diferente, ¿no? Y no podía llegar a la velocidad de escapar de y con las ganancias que buscamos. Aprendí esta lección. Cada tecnología tiene un primer cliente. El pager, el primer cliente, era el doctor. Y entonces, cuando empezamos a llegar al mercado, hay que pensar quién es el cliente y todos los detalles de este cliente. ¿Por qué? Porque cuando estamos lanzando nuestra compañía al mercado, nosotros estamos aquí como innovadores. Y tenemos que llegar aquí con donde está la mayoría del mercado. Y en estos dos etapas, muchas compañías se pierden aquí en el abismo antes de llegar al mercado. Para llegar a esta etapa de, ¿cómo se dice? De escalarlo, tiene que estar bien enfocado a quién es el cliente, hacer muchas cosas para llegar a este primer punto de destinación. Hay muchos clientes y muchas aplicaciones y muchos mercados que podemos buscar. Para empezar, no solamente necesita una. Y piense en la intersección de tres cosas. ¿Qué es el mercado? ¿Quién es el cliente? ¿Y qué es la aplicación para lanzar tu producto al mercado? ¿Quién es el cliente? ¿Qué es el mercado? ¿Dónde está este cliente? ¿Qué es la aplicación? Y hay otros bowling pins. ¿Cómo se llama bowling pins en español? ¿Para bowl? No hace mucho bowling. ¿No hace mucho bowling aquí? ¿Bowling pins? Sí. Sí, son pinos. ¿Pinos? Ok. Hay muchas oportunidades, pero hay que pegar el primero fuerte y después puede hacer los demás, pero si no piensa con éxito con el primero, no va a tener éxito en los demás y no puede hacer dos o tres o siete a la vez. Bueno, cuando yo salí de Folio, yo me di cuenta de todos estos mercados y aplicaciones y yo decidí de tomar solamente uno y salí de la compañía con una oportunidad y empecé una compañía que se llama Knowledge. Empezó con IT Knowledge Management, empezó de vender IT Knowledge Management, una aplicación que se llama Helpdesk. Dentro de 24 meses empecé esta compañía y lo vendí a una compañía pública en los Estados Unidos. La segunda manera de fracasar. Competir con cabeza a cabeza con el líder
e do mercado sin ser 10 veces mejor que ello. ¿Qué significa esto? Esto, bueno, supongamos que este es el líder del mercado, Facebook. Y usted está abajo con, supongamos que usted es Pat. ¿Qué tiene que hacer para compartir con Pat? Tiene que cambiar el cliente hacia usted. El costo de cambiar es muy, muy costoso. Los costos de cambio son muy altos. Cuando Pat entró en el mercado, ellos pensaron que podían ganar sobre Facebook, porque dijeron, tenemos más, características de nuestro programa y nosotros somos mejor. Y es cierto que Pat era mejor que Facebook, pero Pat tuvo el problema. Facebook estaba arriba del cerro, disparando abajo. Y Pat quería subir este montón, este cerro, y Facebook estaba cambiando, escuchando el mercado, mejorando el producto. Y al llegar al mercado, Pat no era 10 veces mejor. ¿Y qué pasó, Pat? Bueno, Pat está grande en Indonesia, pero fuera de esto, ya casi está en ningún lugar. Era muy interesante, yo me fui a la página de internet de Pat y dijeron, empezamos en 2010 como pequeño grupo, apasionados, experimentados, diseñadores, refugiados en un departamento en la ciudad de San Francisco, establecimos nuestra misión, propuesta de valor y guiaría nuestro camino. Los semillas de fracaso fueron puestos en los primeros días en este departamento. Empezaron la idea dentro de un departamento. ¿Hay clientes dentro del departamento? No, los clientes están afuera. Hicieron todo el diseño dentro de un cuarto, pero sin hablar con el cliente en el mercado. Hasta ahora puede ir a la página de web de ellos y puede ver esto. Yo sé por qué fracasan, porque no sabían quién era el cliente. No era ustedes como Homero Simpson, ¿no? Ok, bueno. ¿Cómo podemos? Vamos a hablar de algunas ideas de ganar en un mercado. Una manera es luchar por un territorio greenfield. Algunos lo llaman océano azul, blue ocean. Entonces, en el principio había muchos social networks. Y Facebook salió como el líder del mercado. Y cuando alguien gana, es muy difícil en ese entonces. ¿Cómo puede ganar Facebook? ¿Qué están pensando? ¿Cuántas personas están pensando hacer un social network? Aquí una compañía de social networking. ¿Algunos? ¿Cómo va a ganar contra Facebook? Para ser una compañía de $1,000,000,000. Muchas compañías lo han hecho. ¿Cómo lo han hecho? Cuando Facebook empezó a crecer, primero vendieron a los estudiantes de la universidad y después a todos. ¿Qué sucedieron cuando los madres y los padres en los Estados Unidos entraron en Facebook? ¿Qué pasó con los hijos? Se fueron. ¿Por qué? Porque no quieren que los padres escuchen lo que están diciendo. Cuando yo era niño, yo me fui con el teléfono hacia mi closet para que mis padres no escuchen. Y esto era Facebook. Pero ¿qué pasa ahorita? Compró Instagram. Sí, exactamente. ¿Qué hizo? Entró en Instagram. Y Instagram era una idea abajo. No era muy interesante, ¿no? Era una idea que menor funcionalidad de Facebook. Pero dio a los niños un lugar especial donde podía comunicar con los hijos afuera de los padres. Y Facebook lo compró por $1,000,000,000. ¿Cuántos pensaron que eran demasiados dólares a comprar Instagram por $1,000,000,000? Ni tenía un revenue stream. Bueno, después Snapchat. ¿Recuerdas cuando Snapchat entró al mercado?
Era uma ideia, como se diz tanto? Pode mandar mensagens por 8 segundos e desaparecem? Desaparecem? Desaparecem os mensagens? Era uma ideia, desculpa, não? E Facebook queria comprá-lo por 3 milhões de dólares. É increíble, no podía creerlo, y ellos no quiso tomar el dinero. Ni tenía un dólar de ingresos, ni un dólar. Ahora, Snapchat tiene un valor de 15 mil millones de dólares. Y todavía no tiene ingresos. Pero tiene más tráfico en su sitio de web y tráfico de que, y fotos de Facebook. Bueno, una manera de hacer entrar al mercado es hacer su propio mercado. Hace muchos años, Honeywell empezó este mercado de thermostats. Y ellos son dueños de este mercado. ¿Cómo podemos competir con Honeywell? ¿Cómo podemos cambiar este cliente a nuevo mercado de Nest? Nest lo hizo. Y Nest era 10 veces, la tecnología era 10 veces mejor que de Honeywell. Entonces, sí puede competir con el mercado si tu tecnología es 10 veces mejor que otro mercado. Pero más fácil, esto necesita mucho dinero, pero más fácil es ser disruptivo. ¿Qué significa ser disruptivo en el mercado? Es una idea que muchos hablan, pero muchos no entienden. Yo voy a dar algunas fotos. ¿Qué significa ser disruptivo? Yo tengo esta buena idea. Vamos a dejar que las personas alquilen nuestros sofás. Es una buenísima idea, ¿no? ¿No? A veces las ideas innovadoras se sienten estúpido, tonto, ¿no? ¿Cómo se siente el emprendedor innovador? Ok, tengo esta buena idea. Es muy, 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 muy buena idea. Todos me van a seguir con mi startup. Ahora tengo mi product manager. Y bueno, esto es que vamos a hacer. Tú y yo vamos a hacer una compañía y vamos a compartir todas nuestras ideas a compartir a todo el mundo. No es una mala idea. Vamos a activar nuestro carro a otras personas. Bueno, buenísima idea. Entonces esos están trabajando juntos y necesita ahora otra persona para hacer las ideas más reales. Ahí viene el ingeniero. Entonces, el ingeniero, el presidente de la compañía, el product manager, ellos están hablando bien. Ahora, ya necesitamos a alguien para ayudarnos a vender nuestro producto. Sí, sales guys. Ahora ya tenemos un startup. We look stupid, we look stupid together. Y ok, ahora vamos a levantar un poco de dinero y venture capital. Hey, tenemos una compañía. Y cuando chicas en bikinis empiezas a correr al que usted, ya tiene tu compañía. Y este sigue, ¿no? Después de un tiempo, todas las personas están bailando así. Ahora. Y sigue. Y tuve que cortarlo antes que el chico en el bikini estaba corriendo. Bueno, el negocio de alquilar sofas era Airbnb, ¿no? Y Airbnb ya tiene más que 500 listas
¿Cómo se dice? Anuncios. ¿Ah? Anuncios en el mercado. El negocio de tomar el bus, quizás no lo conoce, pero en el futuro lo va a conocer, es Wanderoo. Wanderoo ganó el premio del CES y está creciendo más que 400% cada trimestre. El negocio, y ellos ayudando a los millennials a tomar el bus. Y ganó el premio de CES y con el mejor startup en el mundo. El negocio de corcha para bodas, Pinterest. Ahora, no, todavía no entiendo Pinterest. Pero Pinterest es el social network que está creciendo más que cuatro otros social networks en el mundo. Aquí abajo, Facebook está bajando. Porque está tratando de hacer todas las cosas para todas las personas. Y Facebook está enfocado en Abby, no en mí, pero está creciendo, pero increíble. Pinterest, yes. Bueno, el tercer manera de hacer un fracaso en su negocio es to scale it before you nail it. En realidad, esta es la primera manera de hacer un fracaso. De cualquier otra manera, ¿por qué? Me recuerda en el primero de la presentación, todo el dinero que invertimos en compañías, lo más dinero que invertimos, lo más probabilidad de un fracaso. El poster child de esto es una compañía que se llama Webvan. Ellos invirtieron 830 millones de dólares antes de entender qué era el modelo de negocio para su negocio. 830 millones de dólares mal gastaron. En Silicon Valley hicieron un programa y de investigar esta situación y dieron cuenta que 70% de los negocios se fracasan por esta razón. Otra compañía de se llama Cosmo. Ellos malgastaron 280 millones de dólares sin saber qué es el modelo de negocio. ¿Y qué hacían ellos? Ellos hicieron un servicio de entregar galletas o cualquier cosa de tienda, pero no cobraron por llevar la cosa a su casa. Y no entiendo qué era el modelo de negocio. Ellos tampoco. Había algunos ejemplos del otro lado, como Qualtrics, que era Nail It, Then Scale It. Y para terminar, bueno, hemos identificado estos tres formas. Y para terminar en lo positivo, inicia su negocio con un cliente específicamente. Escogió sabiamente tu entrada de mercado. Hay cuatro maneras o cinco maneras de entrar al mercado. Océano Azul, hacer un nuevo mercado, hacer la primera persona para hacer la bicicleta, o carro, o Sorofab, o un social network. Hacer el mercado, como una compañía de un gran ejemplo es Airbnb es un nuevo mercado, y también el database company de Larry Ellison, Oracle. Extender un mercado de otra persona es una buena manera. Yo hice un negocio así para extender el mercado de otro. Tres, hacer la innovación que sea 10 veces más importante de otro, de lo competidor. Y cuatro, sea disruptivo. Yo pienso que los negocios aquí de Perú, ustedes pueden hacer negocios disruptivos y que pueden competir con cualquier otro negocio en el mundo. Ustedes pueden ser un Airbnb de Perú. Pudieran haber hecho aquí en Perú. Y muchas de las compañías de Snapchat, no había ninguna razón que no Snapchat puede aplicar en cualquier parte del mundo, ¿no? Esta es la tecnología de moto. Y también Instagram. Estas compañías grandes, ustedes tienen la capacidad de hacer compañías disruptivas, y también no necesitan mucho dinero para empezar compañías así. A cerrar, yo quiero dar un premio de Homer antes de salir. Entonces, las personas que levantaron la mano más antes, ¿cuántas personas han empezado un negocio sin conocer quién era el cliente? Ok.
Comparte con nosotros qué era el negocio y qué pasó. El primer negocio que saqué fue una consultora de recursos humanos. Y quisimos abarcar todo. Entonces, para hacer una consultora que abarque todo, necesitábamos especialistas en todo. Entonces, no encontrábamos un cliente a que venderle todo. Y quiero que pongas este en su escritorio y recuerdes que nunca jamás hacer este de nuevo, ¿no? Premios para los que fracasan. ¿Por qué? No es fracasar, es aprender. No podemos aprender si tenemos miedo de fracasar. Y yo quiero que, yo voy a dejar con Rubén Rapp dos más premios de Homer. Y en el futuro, sí que él va a ser uno de los próximos dos y dos que quieren confesar. Pero esta es oportunidad de cambiar la cultura de emprendimiento en Perú. Porque empezar un negocio que no jale, y no hay vergüenza en esto. Así lo hice algunas veces. Yo confesé a ustedes algunos fracasos, pero no me di cuenta de estos. Seguí adelante aprendiendo. Para ayudarles a todos, yo puse en mi página de web, de Mail and Scale, una Business Idea Canvas. Lo publiqué hoy y puede bajarlo en mi internet de web en nailedandscale.com. Y es un canvas para ayudarle a empezar un negocio de alta velocidad, de una gran idea con clientes que tienen un gran dolor que necesitan resolver. Entonces, es mi regalo gratis a ustedes. Pueden ir a la página web y bajarlo. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Si necesito tomar un avión, Rob me dice que ya acaba el tiempo. Tengo buena noche. Gracias.